¿Qué tal? Yo soy Flavio Jiménez, un placer saludarles de nuevo con estos videos en las redes sociales. Por favor, no se te olvide suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando tenemos un video diferente, nuevo, para que te llegue toda la información. Estamos muy contentos porque rompimos el récord. Ya tenemos 8 suscriptores, nuestro récord eran 7, ya rompimos el récord y estamos muy muy contentos, así de que por favor, que tú seas el número 8, 9 y 10, ¿no? Dile a tus cuates que no nos dejen morir solos. Y el día de hoy les voy a decir algo que pasa muy, muy seguido. Para toda la gente que son agentes de bienes raíces, todas las personas que son agentes de bienes raíces y que nos están mirando, te va a ayudar mucho a entender a tu cliente lo que te voy a decir y sobre todo para que te miren de una manera diferente. Si eres agente de bienes raíces, háblame y sé parte del equipo que estamos moviendo todo a nivel nacional. Estamos cambiando la dinámica de cómo hablar con los hispanos a nivel nacional. Si eres agente de bienes raíces, llámanos y posiblemente te pueda interesar estar en el equipo de la división hispana de Fathom, en donde yo soy el vicepresidente de todo Estados Unidos para esta división. Pero bueno, mira, la pregunta más importante que hago cuando tengo un cliente enfrente, muy fácil de hacer, exageradamente difícil de contestar, es la siguiente. ¿Cuál es tu proyecto de vida de 10 años? Fácil de hacer. Yo creo que de cada 100 personas, uno me dice este es. El otro 99 dicen no sé, nunca había pensado, nunca me había preguntado. Y si por alguna razón se aventuran a decir no, pues quiero tener varias propiedades. Ese no es un proyecto de vida, eso es un sueño. Y si son varias propiedades, ¿cuántas? O te dicen quiero vivir de mis rentas. Ok, pues ¿con cuánto vives? ¿No? O sea, primero, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuánto necesitas para vivir? Otros dicen, no, pues quiero tener un par de millón de dólares de ingresos, ¿no? Al año. Digo, ¿qué cuánto ganas ahorita? Pues 50 mil dólares al año. A ver, déjame ver. O sea, ¿quieres que en 10 años ganar 2 millones de dólares anuales? Mientras que tienes 30 años trabajando y ahorita dices que ganas 50 mil dólares, o sea, aterrízate, papá. No, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Otros me dicen, quiero tener 50 casas en los próximos 10 años. Ok, ¿cuántas casas tienes ahorita? Ninguna. ¿Really? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pero una de las cosas que sale muy, muy a menudo, o sea, no sé si ese es el número mágico, pero una de las cosas que salen muy, muy a menudo es, yo quisiera ganar por lo menos 10 mil dólares al mes en renta. No sé si el 10 mil dólares al mes es el número mágico de la gran mayoría de la gente. A lo mejor porque ganan 5 mil dólares trabajando y ahora quieren ganar 10 mil sin trabajar, que es el doble. No sé, pero yo creo que de cada 10 personas, 6 me dicen, ¿sabes qué, Flavio? Yo me miro, me gustaría en un futuro, mi proyecto de 10 años, ganar 10 mil dólares al mes de renta. Libres. Y honestamente les digo lo mismo que te voy a decir ahorita. ¿Sabes qué? Eso es exageradamente fácil. Escúchalo bien, es exageradamente fácil. Siempre y cuando te enfoques. Siempre y cuando hagas lo que te voy a decir. Porque es una estrategia para ti, para que tengas 10 mil dólares mensuales, que son 120 mil dólares al año, sin tener que trabajar. Chíngate esa, ¿no? Ese es el número. Y tengo todo en la viña del Señor. Tengo personas que quieren ganar 10 mil dólares al mes en rentas, pero no tienen casa, ni siquiera una. O sea, apenas le quieren entrar y ya quieren ganar 10 mil dólares de renta al mes. Y está bien, no es tan difícil. Y luego tengo otros que dicen, tengo una casa, ya tengo una, pero me gustaría ganar 10 mil dólares al mes. Otros que están más avanzados, que dicen, ¿sabes qué? Tengo 2 o 3 casas y estoy ganando 3 mil dólares al mes ya de rentas, pero quisiera ganar 10 mil. No sé por qué el pinche 10 mil dólares es el número que cada la gente viene y viene y me dice, ¿no? 10 mil dólares. Pues bien, el día de hoy te voy a poner uno de los ejemplos más comunes que me pasan conmigo o que pasan conmigo aquí en mi oficina. Y es el de 10 mil dólares al mes en concepto de rentas en un proyecto de vida de 10 años. Te voy a decir paso a paso y ojalá que me sepa yo explicar bien. Y si no, pues repites el programa a ver si en la segunda le agarramos los dos juntos, ¿no? Porque si no me explico yo y no me entiendes tú, ya valió madre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer ahí.
Pero te voy a poner el ejemplo más común que hay, que es ese, ¿no? De los 10 mil dólares al mes, 100 mil dólares al año, ¿no? De rentas, esto es lo que quieren hacer. Pues el más común es el siguiente. Aunque no lo creas, la familia, marido y mujer, vamos a hablar de esa familia, de marido y mujer, y también de los que no están casados, que están ahí viviendo como marinovios o solteros o que no tienen nada, chavorrucos, se enamoran de la pinche casa, hazme el favor. O sea, quieren más a la casa que al bulto. Quieren más la casa que al freno de mano. Están enamorados más del patio bonito que tienen, o como dicen aquí los gringos, la yarda, ¿no? Los hispanos acá en Estados Unidos, la yarda. Les gusta más la yarda que el bulto, ¿no? ¿Cómo voy a vender la casa si le puse granito a la cocina, cabrón? No, nomás. Y la puse yo solito me la aventé. Tengo tantos recuerdos en la pinche casa. Y la gente se enamora de la casa, ¿no? Se enamora de la casa y dicen, Flavio, así venga el Espíritu Santo en su caballo celestial y diga, vende la casa, no la voy a vender, ¿no? Y se enamoran de la casa. Entonces, dice, yo, ¿cómo le hago, Flavio? Tengo esta casa, no la quiero vender. ¿Cómo le hago para empezar a invertir y ganar eventualmente en mi proyecto de vida de 10 años, de 5, de 7, según como esté el golpe, ganar 10 mil dólares mensuales? Pues ahí te va. Te voy a decir con figuritas y con palitos. Entonces, esta es una persona típica que dice, no quiero vender la casa. Ahora, ustedes me han escuchado y aquí les sugiero que miren un video bastante feo en imagen. Gracias, Cristian. Fuiste tú, mendigo. Entonces, uno de los primeros, ¿no? Y esa es la excusa, que por eso que salió feo. Un video que me están pidiendo que lo repita ya con luz y con todo para que se mire bien. Pero hay un video de líneas de crédito, de HELOCs, ¿no? Les advierto que está feo la imagen, pero el contenido está bueno. Entonces, ese video ha llamado mucho la atención y ha traído muchas personas a querer entender este concepto de las líneas de crédito. Entonces, ahí te van. 10 mil dólares al mes en un proyecto de 10 años con un cliente típico aquí conmigo. Entonces, esta es una casa. Ya saben que yo dibujo las casas muy bien. Esta es la casa. Y una persona típica que viene aquí conmigo tiene más o menos, ahorita cómo está el mercado, yo creo que es fácil, es muy común que tengas 200 mil dólares de equity. Entonces, vamos a poner que esta casa en promedio aquí en Las Vegas vale 400 mil dólares. El promedio es más alto, es como 460 más o menos. 400 mil dólares en promedio. Y pues si le debe, o si tiene 200 mil dólares de equity, pues quiere decir que le debe 200. Entonces, tiene un balance de 200 mil dólares, ¿ok? Hay algunos bancos que te dan hasta el 90% del valor de tu casa en una línea de crédito si tú vives en ella. No va a pasar si es una casa de inversión, pero si es una casa donde tú vives, hay algunos bancos que te dan hasta el 90%. Vamos a irnos ahorita al 85%, ni el 90%, ni el 80%, vamos a irnos al 85%. Entonces, 400 mil dólares de valor de la casa por el 85% de lo que vale, el 85% de eso son 340 mil dólares. Esa es la línea de crédito máximo que te van a decir o que te van a dar. Entonces te van a dar una línea de crédito, un HELOC, es una línea de crédito, un HELOC del 85%, que vienen siendo 340 mil dólares. Ahora, de esos 340 mil dólares que representan el 85% del valor de tu casa, tú ya le debes 200 mil dólares a la primera hipoteca. Eso se los tienes que descontar. Este es el préstamo que todavía le debes aquí. Quiere decir que tienes 140 mil dólares efectivos para jugar con la línea de crédito. ¿Okay? Tienes 140 mil dólares efectivos para jugar con la línea de crédito. Ahora sí, tenemos 140 mil dólares y ¿qué vamos a hacer con esos 140 mil dólares? Bueno, no les voy a poner el ejemplo de un fourplex, de un triplex, de un duplex, porque luego se empiezan a quejar en otras partes del país y me crucificaron el otro día. Flavio, estás hablando de fourplex y aquí ni siquiera existen. O ¿sabes qué? Estás hablando de fourplex ahí en Las Vegas que valen 550 mil dólares. Aquí un fourplex vale 1,5 millones. El número es el número. O sea, mientras que aquí valen 550 y en California valen 1,5 millones, aquí las rentas son de 1,100, en California son de 3,500. O sea, give me a break. Es la misma cosa,
Es la misma burra, nomás que revolcada diferente. Right? Entonces dice, bueno, tengo 140 mil dólares aquí en la línea de crédito. Vamos a comprar una casita. Una casita, porque esas en todos lados hay, no me hagan que no. Y voy a dar el ejemplo, nada más, es el ejemplo, que la casa vale 400 mil dólares. Entonces, esta casa que está aquí es una casa, no es un fourplex, es una casa. Esa casa vale 400 mil dólares. El banco te va a pedir 25% de enganche para que las rentas de esa casa o de esa propiedad te ayuden a calificar al préstamo. Si ganas bien, tienes todo en orden, no te van a pedir el 25, te van a pedir el 20% nada más. Y ese 20% te lo piden porque tus ingresos son suficientes para soportar las dos deudas. Si ocupas que el banco tome en cuenta las rentas de la propiedad que vas a comprar de inversión, entonces tienes que poner el 25%. ¿Pero qué crees? Ahí te voy a dar un chisme. Un chisme. Tú háblame, ¿no? Pregúntame, como dijo un amigo mío. Pregúntame. Yo tengo ahorita un banco, ¿ok? Que te... Fíjate lo que te voy a decir, ¿ok? Tengo un banco que me dice, Flavito, así me dicen, de cariño, Flavito, si me das el 20% de enganche, yo te hago un préstamo de 40 años, intereses solamente. ¿Escuchaste bien? Me das el 20% de enganche, te doy un préstamo por el resto, por el 80%, te doy un préstamo de 40 años, intereses solamente. Ahora, ustedes, algunos de ustedes van a estar diciendo, oye, pero vas a pagar intereses solamente y la deuda nunca la vas a pagar. Ya, eso se llama intereses solamente. Y más, ¿y a quién chingado se le ocurrió? Pues al banco y a mí, ¿no? También. Porque ¿sabes qué? Yo creo, y esto lo hemos hablado de esto en otros videos, pero yo vengo de la escuela de hacer dinero con dinero de otros. Si el banco me presta a mí el 80% para comprar una propiedad y no le importa que yo le pague o no, ¿por qué le voy a pagar al banco cuando el dinero del banco me está haciendo dinero a mí? El inquilino está pagándole al banco lo que me correspondería a mí pagarle y encima me está quedando dinero. Entonces, ¿por qué le voy a pagar? Yo nunca le voy a pagar al banco. Y si el banco me está escuchando ahorita, de una vez te digo, banco. O sea, tú quedaste que eran 40 años. Es más, si me encuentras un programa de 100 años, ese lo agarro. ¿Okay? Porque entre más tiempo, más chiquito el pago. Y si son puros intereses, más chiquito el pago. Quiere decir que la renta, el cash flow, me queda a mí para seguir invirtiendo. O sea, no está tan difícil las matemáticas. Está muy fácil. Nada más que tienes que saber, porque hay muchos que no les gusta la deuda. No pueden dormir, les dan pesadillas, ¿no? De la deuda. Trust me. Si eres hombre, lo más seguro es que te vas a morir tú primero que el freno de mano, porque ya ves que hierba mala nunca muere. Entonces, si tienes deuda, te vas a morir tú primero, déjasela al freno de mano, ¿no? Al enemigo, ahí de una vez. Entonces, te van a pedir, en este ejemplo, porque este es el banco que estoy utilizando yo para hacer lo que te estoy diciendo, el 20% de enganche de 400 mil dólares o de down de enganche son 80 mil. Quiere decir que te quedan 320 mil dólares de préstamo. Fíjate, tú das 80 mil dólares de enganche, el banco te va a prestar 320 mil dólares y tú vas a hacer dinero con dinero de otros. Entonces, 320 mil dólares, ese ahorita está, ese programa que les digo está al 5.675% intereses. Only, intereses solamente. Eso al 5.675% intereses solamente entre 12, el pago de esa cosa es de $1,513 intereses solamente. Ah, vamos a agregarle 250 para seguro y los taxes de la propiedad aquí en Nevada. Acabo de dar una conferencia en Houston y los taxes de propiedad están allá por las nubes. O sea, están altísimos, pero lo que les acabo de decir ahorita, en promedio las casas en el área de Houston para este tipo de transacción que les acabo de decir, hice los números en Houston, los números son fríos, no se equivocan.
Aquí lo que tiene sentido para mí en Las Vegas, por los precios de Las Vegas, es 400 mil dólares. Lo que tiene sentido para mí ahí en Houston es 220 mil. Y hay un montón de casas de 220 mil, 230 mil. Y tiene sentido hacerlo allá en el área de Houston, porque las casas no subieron tanto de valor, porque los taxes de la propiedad, los impuestos de la propiedad, son altísimos. Mientras que aquí esta propiedad va a gastarse como 4 mil dólares al año en taxes, más o menos. Allá en Houston, esta misma propiedad de 400 son 12 mil dólares al año, fíjate, ¿no? Entonces está criminal allá. Pero bueno, entonces vamos a suponerle aquí que son, no sé, $300 de taxes y seguro aquí en esta propiedad, más o menos. Quiere decir que el pago es de $1,813 al mes. Intereses, taxes y seguro, porque no le vamos a poner nada al principal en este ejemplo. Entonces, yo hice un cálculo y resulta que una casa de 400 mil dólares, aquí mínimo tres recámaras, mínimo dos baños de unos 1800, 2000 pies cuadrados de construcción, se está rentando más o menos como en 2500, más o menos en promedio 2500. En algunas partes de la ciudad, una casa así, depende del área, se puede rentar hasta más, pero más o menos como 2500. Quiere decir que eso de ahí le vas a quitar o le vas a poner los $2,500 de renta. Si son $2,500 de renta menos 1,813, quiere decir que ahora tienes un cash flow de $687 al mes. ¿Ok? Este de aquí es la renta y este de aquí es el pago. Entonces, este de aquí es la diferencia, perdón. Entonces, esa es la diferencia de ahí. Son $687 al mes de cash flow, de flujo de caja. Eso lo multiplicas por 12 meses. Eso lo multiplicas por 12. Y salen $8,244 al año. Pero esos $8,244 lo divides entre los $80,000 que diste de enganche. Eso entre $80,000. Quiere decir que tu retorno de inversión es un poquito más del 10%. Estás ganando el 10% de retorno en inversión. Ahora, déjame decirte dónde empieza la magia, ¿ok? Te voy a decir dónde empieza la magia. Esto de aquí, más o menos, desde que haces el trámite de la línea de crédito, que te la aprueben, que la uses, que compres una casa y la encuentres y des el enganche y todo, más o menos son como, vamos a irnos tranquilos 4 meses. O sea, creo que es en menos, pero 4 meses. Quiere decir que en 4 meses ya te hiciste de otra propiedad, teniendo todo en orden, te hiciste de otra propiedad y tu dinero lo estás trabajando al 10%. Ahora, vas a decirme, bueno, sí, Flavio, pero resulta que ahora le debo $80,000 a la línea de crédito y los $80,000 tienen un pago. Sí, tienen un pago. Entonces, tenemos que arrancar a esto. A esta casa que tienes aquí, tienes una línea de crédito de $140,000. Esta es la línea de crédito de aquí. Entonces, quiere decir que ya le debes $80,000 que fue para que compraste la casa. La línea de crédito ahorita más o menos, la línea de crédito tiene un interés como del 5.5% y que también es interés solamente si la sabes hacer bien. Entonces, $80,000 al 5.5% de interés entre 12, el pago de esa cosa son $367 al mes. ¿Ok? Entonces, fíjate, ganas 800, te cuesta 300 y estás ganando 500 a tu bolsa. Pero esa no es la magia. Ahora, eso está buenísimo. O sea, la casa se paga sola, te queda el 10% de ganancia y luego tu dinero lo pusiste a trabajar para ti, te lo prestaste a ti solito y está pagando el 5, quiere decir que tienes otros 5 de ganancia y tienes $500 al mes. Está buenísimo, pero eso no es la magia. Esa no es la magia. La magia es que utilice la línea de crédito a favor. Fíjate lo que va a pasar. Esto me pasa casi todos los días con mis clientes. Entonces, ya te di todo esto. Ya sé que ganas 687, ya sé que te cuesta 367. Entonces, estás ganando $320 más o menos cash flow, ¿right? Ahora fíjate, tienes la línea de crédito aquí. Vamos a suponer que esta es la línea de crédito.
y te la prestaron por 140 mil dólares, nada más le sacaste 80 mil, es lo que usaste para comprar esta casa. Sé que el pago de esta cosa es 367 dólares. Sé que tú ganas 687 en la casa. Aquí es donde empieza la magia y esa es parte del video de la línea de crédito. Utiliza la línea de crédito como tu chequera. Utiliza la línea de crédito de tu chequera. Todo lo que tú ganes trabajando y en este caso también la renta, mételo a la línea de crédito. Todo. Pero todo tu estilo de vida se lo sacas de la línea de crédito. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Supongamos que de ingresos tú tienes 5 mil dólares al mes. Y ya después de pagar la casa, el carro, la gasolina, la comida, Victoria's Secret, porque no puede faltar Victoria's Secret también como pago de mensual, ahí todo el mundo está contento, creo yo, ¿no? Ya que pagues todo, incluido Victoria's Secret, ya estás ahí y quiere decir que de egresos tienes 4 mil dólares, ya todo incluido. Si Pitágoras no se equivoca, te sobran $1,000. $1,000 ahí, más 687 dólares de renta de la casa que acabas de comprar apenas. Quiere decir que tienes ahí 1,687 dólares que te sobran cada mes, ¿right? Entonces, fíjate, lo que haces es esto. Tienes la línea de crédito aquí, le debes, o más bien, es de 140 mil dólares, le debes 80 mil. Quiero que la utilices como tu cuenta de cheques. Le vas a poner los 5 mil dólares que ganas al mes, pero también le vas a depositar a la línea de crédito los 687 dólares que ganas de renta. Quiere decir que de un solo golpe le vas a depositar en un mes 5,687. Entonces vamos a hacer las cuentas. Tienes 80 mil dólares de deuda y le pones 5,687 dólares en el mes de ingresos. Quiere decir que un mes después a esa línea de crédito le debes 74,313 dólares. Eso es lo que le debes. Pero también sé que usas 4 mil dólares para tu estilo de vida. Estás 4 mil dólares gastando. Entonces, de la línea de crédito sacas todo lo que vas a gastar. Entonces, a esa línea de crédito le vas a agregar los 4 mil dólares que usas en tu estilo de vida. Entonces, le agregas 4 mil dólares acá. Ahora, a la línea de crédito le debes 78 mil 300 $13. ¿Estás de acuerdo? Le debes ahí 78,313 dólares. Fíjate, empezaste en un mes a 80 mil dólares de deuda. Un mes después le debes solamente 78. El pago de esos 78 al 5.5% de interés entre 12 ahora es de 359 dólares. Eso significa que tienes un pago de 359 dólares al mes. Si te recuerdas, era 360 y pico dólares que tenías que pagar cuando le debes 80. Cuando le debes 78 son 359. Tu pago es en relación directa al balance que tienes en la línea de crédito. Entonces vamos a hacer unas matemáticas que ya sé que están equivocadas, pero para que te des unas ideas sencillas. Le estás amortizando a esta línea de crédito 1,687 dólares cada mes, cada mes, cada mes. Le estás bajando 1,700 dólares cada mes, cada mes. Entonces fíjate. Tienes 80 mil dólares de deuda al inicio, pero de 80 mil a 140 que te dieron la línea de crédito son 60 mil dólares que todavía tienes ahí disponibles, que no los has tocado. Eso es lo que tienes ahí. Tu misión en fase número 2 de este ejemplo, y sé que te estoy aventando un montón de números, ¿no? Aparte que quiero aventarte un montón de números para que me llames. Y estoy más perdido que Adán en el Día de las Madres. Estoy confundido, sácame de la... Tú llámame. Entonces, fíjate. En este ejemplo, ocupas tener 20 mil dólares adicionales a los 60 que ya tienes para que sea casa número 2. Escucha lo que te digo. Ocupas tener otra vez 20 mil dólares adicionales a los 60 que ya tienes para que sea casa número 2. Y te explico. Entonces, si tú le estás metiendo 20... Ocupas 20 mil dólares y le estás metiendo 1,687. Quiere decir que en 11 meses, más o menos, 11 meses después, ya tienes otra vez 80 mil dólares disponibles
para comprar casa número 2. ¿Right? En este ejemplo, 11 y 4, 15. En un año y 3 meses ya tienes 2 casas. ¿Pero qué pasa cuando tienes 2 casas? Vas a tener otros $687 adicionales. Quiere decir que ahora tienes $687 utilizando las mismas matemáticas por 2 casas. Son $1,374 más $1,000 que te sobran a ti. En este ejemplo, son $2,374 que le vas a meter a la línea de crédito cada mes, cada mes. Ahora vamos a hacer las matemáticas. $80,000 que ocupas para comprar otra casa entre $2,375, 33 veces. ¿Cuánto dije? $80,000 entre $2,675. Ya, 30 veces, más o menos. Quiere decir que como en año y medio, más o menos, 2 años, ponle, vas a tener el dinero suficiente para comprar casa número 3. En el cuento de los años, así en este ejemplo que te acabo de dar, en 3 años vas a tener 4 casas, la tuya y otras 3. Esas 3 te van a estar dando más o menos $700 cada una de cash flow. Son $2,100 y apenas estamos en 3 años. Esta cosa agarra velocidad. Porque cada vez que le metas más ingresos a tu línea de crédito, más rápido la bajas, más rápido tienes otra vez $80,000 en este ejemplo para comprar casa número 5. Y luego esa casa número 5 te va a dar otros $800, $900 de flujo, más los otros $2,000, $3,000 que tenías, más tu trabajo. Quiere decir que ahora, en 10 meses, compras casa número 6. Y la casa número 6 te va a dar otros $800, más lo que ya tenías, más tu trabajo. En 8 meses, compra casa número 7. Hacemos las cuentas. Y para cuando pasen 10 años, vas a tener por lo menos unas 12, de 12 a 15 propiedades. Si las rentas no suben, y si tú eres buena gente y no le sube la renta a tus inquilinos, y tienes 12 propiedades, aparte de la tuya, y cada una te da $800 al mes, son $9,600. Ahí están tus $10,000, ahí están tus $100,000 al año sin tener que trabajar. No está tan difícil. Lo que pasa es que la gente no sabe. Y si sabe, no lo hace. Y si va con un agente de bienes raíces, con todo el respeto y el cariño a mis colegas, tampoco los agentes de bienes raíces saben cómo hacerle. ¿Saben por qué yo sé cómo hacer esto? Una, porque lo hago yo, ¿no? Aprendí de mi dinero. Pero la razón por la que yo hago esto es porque tuve la gran fortuna y la gran bendición de encontrarme con mi mentor en 1999-2000 más o menos. Este señor tenía más de 5,000 casas y me dijo, así le hice. Y este señor dijo, va a llegar un momento en que cada mes vas a poder comprar una casa. Le dije, ¿tú cómo vas? Dijo, yo cada hora, hora y media puedo comprar una casa. Diferente. Por la velocidad del dinero. Y esta cosa te da velocidad. Ojalá que me hayas entendido el concepto, porque no está tan difícil de entender. ¿Ok? Es chiste de que le pongas un poquito de materia gris, ¿no? Cerebro, a la situación. Si estás confundido así, pero así como te digo, como Adán en el Día de las Madres, o si sientes que esto está más largo que un vómito en culebra, una serpiente, o sea, si está más largo esto que un vómito en una serpiente que tiene puro cuello, entonces llámame. La verdad que yo respeto mucho mi agenda y si las personas, si mi asistente me pone una cita contigo en teléfono, por Zoom o en persona, trato a medida de todo lo posible de estar siempre ahí a tiempo y respetar mi agenda. Esto se va a poner bueno. Y como les dije en la conferencia que hice en Las Vegas y también en la conferencia que hice en Houston hace unos días, les dije, en este 2022 va a haber muchísimos pobres. Y todos los pobres tienen algo en común. Desafortunadamente, la gran mayoría de la gente que va a ser pobre en este 2022, lo que tienen en común es que son inquilinos. Y hay inquilinos para aventar para arriba. Si tú quieres progresar, si quieres salir adelante, si quieres que este año marque el inicio del resto de tu vida, no te conviertas en inquilino. Haz todo lo posible para que te conviertas en propietario de casa. Si quieres ganar 10, 12, 15, 20 mil dólares al mes por el resto de tu vida, vale más que tengas una estrategia. Y no es difícil. Sé que suena muy difícil,
pero mira mi podcast. Acabamos de hacer un podcast que lo subimos en vivo el día 2 de febrero, okay, de este 2022. Mira el podcast. Vas a mirar a Lalo. Lo tuve aquí. Lalo es un cliente mío. Y de estar ganando $3,000 al mes en fase número 1, que es la que vamos, lo puse de $3,000 a $15,000 al mes. En lugar de valer $500,000, ahora vale 2.1, 2.2 millones de dólares. Y apenas vamos empezando. No es difícil. Tienes que entender dos cosas o tres. OPM, Other People's Money, retorno de inversión y la velocidad del dinero. Tienes que apalancarte en eso. Yo soy Flavio Jiménez. Nos vemos pronto.